Estimados amigos, damas y caballeros, hoy otra vez nos estamos reuniendo para hablar de inmigración. Les quiero recordar que inmigración es un campo que siempre cambia. Es muy importante que ustedes sigan las noticias, que ustedes sigan el internet, que ustedes sigan cambios de leyes inmigratorias, porque es un campo que siempre cambia, porque es un campo sumamente político. Entonces, por favor, mándenos sus preguntas y si nosotros no sabemos, vamos a averiguar y le vamos a responder. Abogado, ¿existe la ley de los 10 años o es solo un mito? Muchas gracias por su pregunta. En realidad, yo no entiendo qué significa una ley de 10 años. Hay varios 10 años, cosas en inmigración. Usted puede ser prohibido de entrar a Estados Unidos por 10 años, pero en realidad no entiendo la pregunta. Entonces, si usted se refiere a los 10 años de prohibición después de estar ilegalmente en el país, sin embargo, es muy importante que usted aclare sus preguntas para no confundir el público y darle una respuesta correcta. ¿Puedo trabajar mientras espero una decisión sobre mi caso de asilo? Si usted tiene permiso de trabajo, usted puede trabajar sin ningún problema. Típicamente, durante su caso de asilo, una persona puede obtener su permiso de trabajo. Hay situaciones donde no es posible, pero en la mayoría de los casos es muy, muy posible recibir su permiso de trabajo. Y durante su espera de la decisión de su corte final, usted puede laborar en los Estados Unidos con permiso de trabajo. ¿Cuál es la duración de mi visa juvenil y qué opciones tengo al finalizar mi estancia? Muchas gracias. Visa juvenil es un proceso bien complejo. En realidad, hablemos hoy del estado de California. Nuestra oficina está trabajando muchísimo con los casos de visa juvenil para los niños, sobre todo de Centroamérica, de otros países. Y depende de qué país es la persona, porque es más difícil, por ejemplo, hacer visa de los ciudadanos de México. ¿Cuánto dura? La pregunta es un poco ambigua, porque si usted finaliza su proceso de visa juvenil, usted se convierte en residente de los Estados Unidos. El primer paso, recibir sus permisos en la corte civil, en la corte probate o en la corte de familia. Segundo paso con este documento es ir y pedir aprobación su visa juvenil a través de formas 360 con USCIS. Durante este tiempo, usted puede cerrar también su caso de inmigración si está en la corte de inmigración. No siempre la gente está en la corte de inmigración. Y después de ser aprobado para visa juvenil, usted puede hacer su ajuste de estatus y convertirse en residente a través de visa juvenil. Entonces, no hay una cosa como cuánto tiempo dura visa juvenil. Es cuánto tiempo usted quiere esperar o cuánto tiempo tiene que esperar para que le otorguen su residencia permanente. ¿Qué opciones tengo si no califico para el asilo en Estados Unidos? Sí, muchas gracias por su pregunta. Hay una pregunta muy amplia. Si usted no califica para asilo, esto quiere decir usted en realidad no tiene miedo de regresar a su país. O si usted tiene miedo de regresar, el juez oficial de asilo no considera que su caso es suficiente fuerte para asilo. Entonces, hay alternativas como visa juvenil, visa U, ajuste de estatus, perdones. Hay diferentes tipos de recursos inmigratorios, pero cada caso es diferente. Y por eso, como yo repito otra vez, estas charlas no son consejos legales, solo son observaciones generales. Abogado, ¿cuál es el plazo para presentar una solicitud de asilo? Entré al país hace 2 meses. Normalmente, y es
un año. Si usted entra a los Estados Unidos, tiene un año para presentar su caso de asilo. Hay diferentes situaciones. A veces la Corte de Inmigración no comienza su caso, o usted no recibe el documento que se llama Notice to Appear, y puede ir más que un año. A veces la gente no sabe que tiene que someter asilo entre un año. A veces hay, no tiene abogado, no sabe cómo hacerlo, pero es un año. Entonces, también uno puede someter asilo a través de USCIS si no está en la corte. Pero si pasó un año, esto no quiere decir si no hay solución. Hay mociones que podemos mandar a Departamento de Asilo o la Corte de Inmigración explicando por qué no fue sometido su petición entre un año. ¿Cómo se solicita un permiso de trabajo y cuáles son los formularios necesarios? El formulario necesario se llama forma I-765 y tiene que esperar más o menos 150 días antes de comenzar su proceso de permiso de trabajo. Entonces, usted somete su aplicación de asilo y a partir de este momento se espera un tiempo, 150 días, para poder someter forma I-165 para conseguir su permiso de trabajo. Abogado, si me detienen las autoridades de ICE, ¿puedo guardar silencio o debo responder sobre mi estatus migratorio? Como en cualquier otra situación, usted debería de... tiene derecho a silencio. Recuerda que también tiene derecho a su abogado. Entonces, en situación, aparte de su derecho a silencio, es importante tener contacto de su abogado. Si en caso el oficial de ICE no se comporta correctamente, con respeto, según la ley. Y es muy importante estar en contacto con su abogado tan pronto que sea posible. ¿Puedo solicitar la residencia permanente o ciudadanía después de tener una visa juvenil? Absolutamente. Si usted recibe una visa juvenil, usted tiene que esperar hasta que una visa de inmigrante sea disponible, y cuando usted ya averigüe que su abogado le informe que su visa de inmigrante es disponible para usted como la persona que posee una visa juvenil, usted puede convertirse en residente a través de ajuste de estatus. Eso se hace a través de forma 485. ¿Puedo solicitar la residencia permanente o la ciudadanía después de tener un permiso de trabajo o solo hasta que gane mi asilo? No, usted tiene que ganar su asilo primero y solo después, esperando un año, usted puede someter una petición de ajuste de estatus a través de forma 485 y ajustar su estatus convirtiéndose en un residente. Muchas gracias, estimados amigos. Como siempre, fue un gran gusto compartir estos momentos, responder sus preguntas y aclarar sus dudas. Si usted tiene más preguntas o sus amigos familiares, no duden de llamarnos, escribirnos, y aquí estamos para aclarar cualquier cosa.